El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, se reunió con Álvaro García, presidente ejecutivo de la Alianza Valor Minero, para coordinar acciones de trabajo conjunto entre esta entidad y el Poder Judicial. Tenemos esta y otras informaciones en la agenda del presidente. El Pleno de la Corte Suprema, encabezado por su presidente Haroldo Brito, eligió la quina de postulantes para el cargo vacante en el máximo tribunal, luego del cese de funciones del ministro Patricio Valdés Aldunate. Tras la exposición de cada uno de los 14 candidatos, una votación que conformó la nómina compuesta por las abogadas Leonor Echeverri y Ángela Vivanco, y los abogados Jorge Barahona, Emilio Pfeiffer y Gastón Salinas. Esta lista ahora será enviada al presidente de la República, quien elegirá un nombre, el que debe ser ratificado por el Senado. El presidente ejecutivo de Alianza Minera, Álvaro García, tuvo una reunión de trabajo y coordinación con el presidente del máximo tribunal, ministro Haroldo Brito. En la cita se discutió cómo mediar en conflictos que involucren a grandes proyectos y sus alcances y repercusiones en las comunidades. Fue una reunión de continuidad con un trabajo que hemos venido realizando junto al Poder Judicial, que se inició con el presidente Sergio Muñoz, se continuó con don Hugo Dolmich y ahora hemos convenido mantener un trabajo que tiene como propósito fortalecer la mediación en los conflictos que se generan en torno a los grandes proyectos de inversión en Chile. Estos grandes proyectos son fundamentales para la economía nacional. Alianza Valor Minero es una institución de carácter público-privado que reúne importantes actores. Entre ellos destacan ministros de diferentes carteras, instituciones públicas, compañías mineras, organizaciones gremiales, organizaciones sociales, ONGs, dirigentes sindicales, organizaciones de pueblos originarios, centros de estudio y representantes de gobiernos locales. Una delegación del Poder Judicial de Guatemala, presidida por la magistrada de la Corte Suprema de ese país, Silvia García, se reunió con el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, y con ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los integrantes de la delegación guatemalteca elaboran actualmente el proyecto del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, con el objeto de presentarlo al Congreso de este país. La idea es conocer la experiencia chilena en la implementación de la reforma laboral. Ante la presencia de los poderes ejecutivo y judicial, este último representado por el presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, rindió la cuenta pública correspondiente al año 2017, en la que se destacó los avances en cuanto a la gestión de este organismo. Me parece que traté de transmitir, y espero haberlo logrado, todos los aspectos que son más destacables o los desafíos más importantes que enfrenta el servicio en este momento. La presidenta del Consejo de Defensa del Estado subrayó durante su discurso que el organismo evitó el 94% de los pagos en demandas civiles contra el fisco e instituciones públicas, lo que implicó un ahorro de 726 millones de dólares para el patrimonio público.